así que súmate, mándate, que no se diga de ti que andaba por ahí escondiéndote. Manifiéstate, multiplícate otra vez, lucha por los tuyos con orgullo, así que empínate. Caliente el plomo y prepara mi escuadrón, que la invasión empieza ya, insurrección. Plomo, 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 plomo. Que preparen mi caballo, que combine con el sable y los botines y el pancho que se plomo, arribe. Plomo, plomo, plomo. Y que toquen a de güey, que yo parra de ellos, que me arranquen el viejo. Plomo, plomo. Sin esfuerzo, ya andan corriendo y pidiendo refuerzo. General, se reunió Martínez Campo y Weyler con todos los sabuesos y le llamaron a la reunión de estos congresos. Se acabó la tregua, prepara la emboscada por si intentan escapar. Cuando ven la caballería, tú sabes que tiembla. Mi collín no merma y la mano no me tiembla. A soldados que tenga miedo lo manda para impedimenta. Muerte o independencia, sí. Es el lenguaje que entendemos, sí. Dile a mi familia y a mis amigos que los quiero, sí. La libertad se conquista con el filo del machete. Bueno, a Martínez Campo dile que no, no. Que no nos entendemos, no. Lo que sobrepasa mi amor a la libertad, sí. Es el odio por aquel que intenta arrancármela. Desde la manigua, la guerra está declarada. Estoy sordo y estoy ciego y no te aguanto ni una. Toda aquella organización que ayuda a la dictadura a meterle 100 pavos un solo día. Si hacemos eso, caballero, eso va a ser un grito de libertad. Empezaron con las marchas que afilaron, esto es muerto en libertad. No te aguanto ni una más. A caballo en la ciudad, la bandera levantada. Tocamos de cuello ya, no te aguanto ni una más. No hay piedad, y dile al invasor que se que remie en la protesta de Baraguá. No te aguanto ni una más. Mantenga la distancia y no sean los locos. Ustedes no creen en nadie, nosotros tampoco. Les queda poco, no fumen foco ni brete. No guajamos muela, esto es Machete, Escuadrón Patriota, Machete, Charlie mucha rima, Machete, El Libre yo, ya Machete, y el China, sí. ¿Sabe quién? Yeah. ¿Quién es? El rap. ¿Quiénes son? El rap con B, la candela está aquí, la gente de la comisión veo, vamos, fuck you the TI. Fuck you, la seguridad. Fuck you, JC. Mi chino. Bueno, caballero, esto es una directa, una de las más importantes que voy a hacer, que he hecho. Es algo urgente que está sucediendo ahora mismo. No es una noticia caliente. Tengo un cuento con una amiga, con Sacha, que es una corresponsal que está ahora mismo, está en Ucrania y va a contar una situación que está unos compatriotas de nosotros allá en ese país que está ahora mismo en guerra. Bueno, vamos a la bienvenida. Sacha, ¿cómo estás? De Archipiélago, MSR. ¿Cómo estás? Primero quiero saber cómo tú estás y cuéntanos rápido cómo tomaste la decisión ante tomar lo importante. Sé que vamos a decir que ella está de guardia ahora mismo. Le dieron creo que entre unos 20, 30 minutos para conversar con nosotros. Gracias por darnos ese tiempo. Rápido, ¿cómo fue que llegaste a Ucrania y la decisión para entrar rápido al asunto de hoy? Bueno, a ver, tú sabes que yo soy loca y estoy bastante para allá. O sea, hay que estar loco para venir a una zona de guerra. Yo soy enfermera de profesión, es decir, yo no ejercito la enfermería porque a mí no me gusta estar en un hospital. Entonces, cuando yo vi la situación que había en Ucrania, yo dije, mira, yo puedo ayudar a los soldados. Y aparte, porque yo personalmente, tú sabes que yo escapé de Rusia, yo tengo algo personal contra los rusos. O sea, esto va mucho más allá de mi profesión. Así que nada, me enrolé. Y como tú sabes que aquí había, no sé si te lo comenté, el corresponsal de prensa latina, que es el que trabaja del órgano cubano, me comentaron, mira, ya que tú tienes un canal en Inglaterra y tal, que habla de los cubanos y todo esto, si tú quisieras también ser corresponsal de guerra aquí, en lo que tus medios, porque sabemos que vas de enfermera, y yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema, la embajada me dio la acreditación, y aquí estoy, de enfermera para médico y combatiente. Pero también te he visto como corresponsal también, ¿no? O estás sí, enfermera. ¿Qué estás haciendo, las dos cosas o una cosa?
las dos cosas, es decir, aquí es donde viene la traca. El día que no estoy de guardia, hoy he hecho las dos cosas, he estado con el asunto que nos va a tratar y ahora por la noche estoy de guardia, porque el médico que está aquí está y no está. Yo, por ejemplo, mañana me voy a otro sitio, es decir, eso depende. Mi trabajo aquí, básicamente, Albert, para que tú comprendas, es entrenar a los soldados en la medida de lo posible a que ellos comprendan cómo tratar una herida con contuso balística, por así decirlo de alguna manera, lo más rápido posible y salvar la vida, ¿vale? Yo te traje para que tú vieras. Sí, sí, muestra este ahí es, que cómo es. Mira, eso este lo, es el eso botiquín lleva, que tiene. Eso es lo que lleva un el paramédico en la guerra ahora mismo en Ucrania. No, exactamente, ahí es lo que iba. Esto no es lo que debería llevar un paramédico. Yo te lo voy a enseñar. Esto es una tijera. Esto es un bolígrafo que yo te voy a explicar ahora y para que tú veas los pocos recursos que tienen los sanitarios y que tienen los soldados para que luego la gente no hable de lo que no sabe. Mira, para que tú veas. Esto que está aquí es el torniquete. Yo tengo, porque lo he conseguido, dos. Pero técnicamente un soldado debería tener al menos tres o cuatro, porque te pueden dar tres o cuatro balazos y tienes que tener la manera de tal, ¿vale? Esto es un torniquete. Aquí tú tienes una, voy a sacártelo, una banda de compresión, ¿vale? Para una gran herida. Unos guantecitos. Y una manta por si tiene algo en un frío que hace aquí a veces del carajo. Por lo que veo, hay pocos recursos para su cuadro, ¿no? Y es un pachecito. Esto es lo que te da, esto es lo que le da, el gobierno de Ucrania a los soldados aquí. Yo te puedo contar dos cosas antes de entrar en nuestro asunto. Primero que todo, yo he estado en zona de combate, como tú has visto, y yo no llevo un chaleco antibala ni un casco, porque aquí no hay. Yo he estado comprando hasta un casco y un chaleco antibala. Aquí se están entrando pocos recursos de la OTAN, y esa es la otra hipocresía que hay. La OTAN sí está mandando recursos, pero como no lo puede hacer de manera oficial, está utilizando voluntarios o gente y manda de poquito a poquito, 35 un día, 100 otro día. Imagínate para un batallón de rusos bien armados, porque los rusos todavía a día de hoy no han sacado su juguetico. Yo te voy a decir más. Hace como dos semanas atrás, si tú viste mi directo, estuve en Bucha. Como yo soy paramédico de la Legión, a mí me concedieron entrar cuando todavía estaban haciendo la limpieza. Cuando acaba una batalla, hay que hacer una limpieza de exploración. Yo no logré entrar a Bucha al pueblo. Yo entré en las zonas de afuera de Bucha, porque era donde entraba el primer convoy. Mira, los rusos, entre otras cosas, no han utilizado material bélico moderno. Están utilizando un tipo de granada que es como un papel de cartón que tiene en el medio como un cerrojito así de plástico, aluminio así, y eso adentro tiene, se supone, la pólvora, la ametralladora. Como eso es muy viejo, eso de los años 60, o sea, años 70. Eso, ¿el ruso o los ucranianos? Los rusos. Lo que han hecho es metiendo dentro de, yo vi en un perro y vi en un bebé, meten granadas, ¿vale? De eso han matado, al menos que yo haya conocido, mataron a dos militares ucranianos y creo que herido a unos cuantos, porque claro, tú no vas a percatarte que en un juguete o en una cosa que tú muevas en un momento determinado, hay una bomba. Vale, tú no te pones en ese momento y más con todas esas cosas. Pues eso es lo que están haciendo los rusos. ¿Sabes la gran mayoría de lo que ha pasado y por qué no han habido más fallecidos? Porque aparte, piensa que aquí no tienen entrenamiento militar. Aquí les dan el entrenamiento a los voluntarios. Hay 12.000, 100.000, 200.000 soldados profesionales para 44 millones de personas que no están preparados. Los campesinos son los que están. Bueno, no han explotado porque son granadas que llevan defecto de que están guardadas en almacenes 70, 80. Si no, hubiéramos caído un montón de gente, yo incluida. Entonces, eso es lo que están haciendo. El día que los rusos empiecen a sacar de verdad juguetico, que lo van a sacar en breve, porque ellos, el plazo que tienen
es el 9 de mayo, que es el día que ellos celebran el día del nazismo. Cuando ellos sacan los jugueticos, aquí no va a quedar. Cuando me dices juguetico, ¿de qué me estás hablando específicamente, más o menos, para tener una idea? Ellos tienen, por ejemplo, un tipo de misil supersónico que se ha dicho que lo han utilizado, pero eso todavía ellos no lo están utilizando realmente. Es decir, cuando te hablo de juguetico, nosotros no sabemos qué material bélico realmente los rusos tienen moderno. Los rusos llevan preparándote para esto 40 años desde que se cayó la Unión Soviética, con lo cual ahora lo que están sacando es lo que tenían en estos viejos de hace tiempo. Si tú ves los tanques, son tanques que están en Cuba todavía. Si tú ves algunas cosas, son tanques de los años 70. Los rusos tienen tanques Panther nuevos, los rusos tienen misiles nuevos, tienen de todo. Ellos no han utilizado nada de eso. Aquí se dice, bueno, están utilizando. No, el día que lo usen de verdad, aquí no queda. Ni para contar. Y ven acá, tú que estás con el para Antegael, ¿cuál es la sensación del pueblo ucraniano y de los soldados ucranianos? Tú que estás viviendo con ellos, ¿tienen ganas de seguir la guerra? ¿Tienen ganas de pactar? Sí, no. Mira, los ucranianos que yo conozco, yo no estoy en Kiev, yo estuve en Kiev 2 días nada más, pero todos los ucranianos que yo conozco son los que están en la zona de batalla, los que van. Hoy yo fui en la tarde a una cosa que han hecho, porque cuando fallece un soldado aquí se arrodillan alrededor de la carretera y tal, y les rinden honores. Yo no puedo bajar mi pierna porque yo no puedo tomar parte en el conflicto como paramédico, que era como yo estaba de guardia. Si yo estoy como soldado cuando entreno y todo, sí, pero por respeto, eso es una cosa muy familiar, pero bueno, estuvimos ahí y les rendimos tributo. Es decir, los ucranianos, hay niños hasta 16, 17 años que no saben todavía ni coger la M47, que esa es otra. Las armas son nuevas. Aquí las fabrican en Kiev, esas armas. Pero si tú te das cuenta, las que no son antiguas, sino las que están distribuyéndole a la población ahora, tienen un plástico. Y eso no es bueno, se calienta. Yo he probado. Y eso ensordece. Esa arma cuando disparan, tú, fíjate que yo tengo que llevar los guantes. Tú tienes que ponerte los guantes para poner eso así para atrás. Es fácil, el manejo es fácil. El manejo es fácil, pero tú tienes, no tienen, por ejemplo, no les ponen la seguridad arriba. Tú sabes, aunque no tienen balas, porque es verdad que aquí cada vez que, cada X tiempo que hacen un ejercicio, se les quita el cargador y se les revisa. No tienen balas. Hasta pero, que van el arma que me estás hablando es el fusil normal, el M47. Sí, yo en el servicio militar lo usé bastante. Vale, pues entonces tú sabes que eso tiene tres cosas. Una que es el de seguridad, uno en el medio que es la ráfaga de tiro, y luego la de abajo que es la de automática, que es la que más debería. Pero para que tú te hagas una idea, aquí ellos practican un solo día con armas, con balas reales, porque no hay suficientes balas, y al día siguiente se van a la batalla. ¿Tú crees que con un solo día? ¿Y cómo están parando los rusos entonces? Si los rusos, tú sigues como me estás contando. ¿O es mentira todo lo que estás diciendo? Por los voluntarios, por los voluntarios. Aquí hay miles de voluntarios, gente que ha trabajado con los talibanes, que han combatido a los talibanes, gente que han estado, tal. Es decir, todos los voluntarios son los que están. No te estoy diciendo que los ucranianos no lo hagan bien, lo están haciendo muy bien. Mira, hay un batallón, no me voy a extender mucho. ¿Voluntarios? ¿De qué me estás hablando? ¿Pensando de otros países? Sí, norteamericanos, franceses, belgas, de todos los países del mundo, que tienen preparación militar. Yeah. Esos son los que están entrenando. Imagínate que un campesino nunca ha cogido un arma y están en los checkpoints. Esos son los puntos, cada a lo mejor una X cantidad y tal. Ellos te piden pasaporte, pero si tú le enseñas una cosa a cualquiera, ellos te dejan pasar y no saben si tú eres un enemigo o tal. Te ven con el uniforme. Antes se ponían una banda azul, ahora la han cambiado por otro color. Pero esas cosas no. Lo que está funcionando realmente son las tácticas de guerrilla, preparando black hole, o sea, huecos así de trinchera. Tú has visto los camuflajes, son de las babuscas, las abuelas, lo hacen con tiritas. Y a veces yo digo, las tiritas no pueden ser blancas, porque eso desde el cielo se ve. ¿Y cuál es el sentimiento ruso allí? Porque anteriormente, hablando históricamente, era un país hermano. Ahora mismo, ¿cuál es el sentimiento del ucraniano en sí, del campesino ese que me estás hablando, con respecto a Rusia? ¿Se sienten traicionados? ¿Se sienten no les gusta la guerra? ¿O tienen un sentimiento anti-ruso? ¿Cómo está la cosa?
Mira, ellos tienen ahora un sentimiento antirruso, pero eso es como lo que pasa en Cuba. Antes la gente no era opositor y ahora todo el mundo es opositor, pero antes iban a la marcha de León. Pues es exactamente lo mismo. Piensa tú que la gran mayoría de las personas aquí tienen lazos con familiares en Rusia. ¿Tú crees que en el momento en que entren en una batalla y vean a su primo o a su sobrino que está luchando en la parte rusa, van a tener ese aplomo y valor que hace falta de un enemigo? Para mí, que no los conozco, sí, yo le disparo. Pero a ellos, que son familiares, tal. Ellos todos me dicen, odiamos a Rusia, tal, qué sé yo, todos. Slava Ucrania, Heroi Slava, todo el tiempo. Pero yo que he estado en los ejercicios militares, que yo participo porque yo soy combatiente. O sea, yo firmé un contrato con ellos que, pero esto voluntariamente, hace como 3 semanas atrás, ellos me dijeron, no, tú no puedes entrar en batalla, solo quedarte en el medio con el coronel, el teniente, haciendo tus labores médicas. Yo le dije, mira, si cae un soldado, hace falta que yo tenga preparación militar para poder reemplazar a ese soldado en ese flanco, porque si no, ustedes no van a poder entrar por el medio. Ellos, tú que sabes de esto, sabes de lo que te estoy hablando. Es la línea McQueen, son dos granaderos, dos, bueno, no te voy a decir estrategia porque no vamos a darle tampoco idea al enemigo, pero son, entonces, si cae uno y no tienen preparación el resto, o han tenido muy poca, hay que tener más preparación. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, yo firmé y le digo, no. Ah, y otra cosa, no hay muchas mujeres voluntarias. Hay 3. Y eso también le supone un problema. Son muy machistas, pero no machistas en el mal término. Es que cuando te ven mujeres... Como que te quieren sobreproteger. Me imagino que te quieren sobreproteger. Exacto. Sí, dice, oye, no, tranquila, no cojas esto, ¿no? Y como que tú por ejemplo, quieres... Exactamente. Dejan, ¿no? Tú lo has visto. Exactamente, lo acabas de decir. Sandbag. Cuando ellos preparan las trincheras con las bolsas estas de arena, yo las cargo igual o las quiero cargar. Y entonces tengo que ponerme muy fuerte con ellas. Entonces me dijo un día, descubro luego, que viene un día un capitán de aquí, del ejército, y me dice, porque veo que todos ese día estaba la despedida de ellos, y me cogen y me dice, y todos querían hacerse foto conmigo. Digo, bueno, será que hoy estoy más guapa que de costumbre, quieren hacerme foto y tal. Y me dice, ¿sabes por qué se piden foto contigo? Porque ahora ya te han aprendido a respetar. Ven que tú no estás en un nivel de tal, tú les controlas también, les vas indicando, como yo soy su superior en el entrenamiento, y ellos les cuesta mucho recibir órdenes médicas, porque yo les digo, tienen 30 segundos para hacer un torniquete, dale, y empezamos, y tienen entre los dos, yo no intervengo, yo solamente veo cómo ellos hacen la maniobra, toco, lo han apretado bien, perfecto, no, mal, a ver, tal. Igual. ¿Qué tiempo piensas quedar por allá? El tiempo que dure la guerra, probablemente. Yo no me puedo ir de aquí. La guerra, ¿cómo puede terminar esta guerra? ¿Cómo puede terminar? ¿Tú crees que va a llegar un arreglo entre Rusia y el presidente de Ucrania? La a guerra, corto plazo, no. Mira, no le... Sí, continúa. No, yo la lo que quiero es la sensación que tú tienes, que estás allí en primer frente, si tú crees que los ucranianos van a llegar un momento... que van a ganar la guerra, o tú crees que al final los rusos van a ganar, o tú crees que se va a pactar una línea donde y va a decir, mira, ni de aquí para acá, este es territorio libre. ¿Cómo que tú crees que va a pasar? Eso no depende ni siquiera de Zelensky. Zelensky puede pactar si quisiera. Aquí los ucranianos no hablan de política. En este momento está bastante limitado el tema de política. Aquí no se puede hablar ni dar opiniones. No es que no haya libertad de expresión, pero ahora lo que prima es, como tú sabes, la unidad, ¿no? Entonces, yo la sensación que tengo es que no depende tanto de Zelensky, sino de las personas. Albert, te digo más, ya para terminar, porque realmente ya te digo, tengo 25 minutos más. Se ha criticado mucho al régimen Azov. Sabes que es un grupo... Que es el que Vladimir Putin dice que son los nazistas, y es verdad, tienen una ideología bastante neofascista o tal, o la tuvieron. Desde que llegó Zelensky, les obligó a integrarse dentro de las tropas territoriales de las que yo pertenezco, y ya forman parte del estamento militar. Aquí los militares no se saluda coronel o capitán, simplemente porque tú tengas una categoría, tienes que ganártela. O sea, aquí hay que ganarse realmente ese estamento militar. O sea, el que tú seas comandante, ya de por sí tú puedes mandar.
pero que se te respete o tal, depende mucho de lo que tú de hagas lugar en en el una terreno. batalla. Exactamente, sí. Entonces, aunque se ha criticado mucho a SOP, son los únicos que en Mariupol han dejado la vida. Yo estoy pronto por hacer una entrevista a los que van quedando vivos, que quedan muy poquitos. Ellos cuando entraron eran cerca de 10.000, más o menos. Ahora yo te puedo decir que quedará el 60% de ellos y muy mal pertrecho, no hay balas. Y como has visto, yo tengo eso y tengo un kit que yo me he pagado de anestesia y un par de cosas mágicas. Ah, y que me regalaron un día una granada para que yo hiciera con ella lo que yo quisiera. ¿Y qué hiciste? Bueno, esa es si me atrapan, ¿tú qué crees? ¿Que me voy a dejar entregar a los rusos? ¿Tú qué crees que me harían? Ahora, vamos al asunto, a lo que venimos hoy, porque yo sé que estás ahora mismo de guardia. Cuéntame exactamente la situación urgente que tú me mandas un mensaje hoy. Voy a explicar lo que tú me mandaste para ubicar a la Claro. gente. Me mandas un video donde estás narrando una situación de 18 cubanos que entraron ilegalmente a territorio hostil, que es Ucrania, están en medio de una guerra. No sé cómo entra, me imagino que por Bielorrusia puede ser. Sí, es correcto, es por Yo me delante. imaginé que era por Bielorrusia. Entran en Bielorrusia, lo cogen preso el ejército ucraniano, lo llevan a un juicio rápido y la jueza le dice, tienen 5 días, con 5 días ustedes pueden salir de Ucrania. Ellos dicen que sí, lo mandan para un hotel, son 18, tú vas a buscarlo, creo que se van dos y los dos llegan a Polonia. Ahora empieza ahí la historia. Sí, vale, te cuento. No. Desde el primer día, yo estoy el primer día que le están celebrando. Yo me entero de esto porque me viene un contacto del SBU. Como yo soy periodista, imagino que ataron la única periodista cubana que hay aquí, reportera de guerra, y me llaman. Hay unos cubanos, yo ya estaba siguiendo el caso de los nueve que sabes que están en Colallí. Sí. Que esos sí que es, los seis, tres son medio comunistas y esos no sé. No voy a entrar tarde. Yo soy de los seis, de eso yo soy fan y voy con ellos a mí. Esos chicos realmente, y de hecho se alegraron un montón de estos chicos. Y me dicen, hay 18 cubanos que tenemos detenido en Kiev. Digo, 18 cubanos en Kiev, me imagino, inmigración ilegal, lo que menos me imagino y tal. Y lo vamos a trasladar para Lutsk, que es donde están, allí en Volny. No es donde está Mikol, allí no se puede entrar. Yo no he ido a conocer a los nueve que están allí, porque allí no se puede entrar. Eso ya está, zona de ruso, y eso, ahí no hay manera. Y yo digo, bueno, vale, llamo aquí a mi equipo y le digo, necesito que me asignéis un coche para ir a este sitio. Y voy para allá. Ese día le estaban celebrando el juicio. Era el segundo día que ya estaban detenidos en el centro después de que se lo llevaron aquí. Voy afuera, espero que es cuando hago la directa, y me vienen a detener. Me viene la policía y me dice, ¿quién tú eres? Yo tengo mi documentación, me ven con mi uniforme militar y tal. Le digo, mira, yo soy periodista y soy paramédico de la Legión y he venido aquí como periodista, no como paramédico, a cubrir una noticia de unos compatriotas cubanos que se encuentran aquí detenidos. Quiero saber qué tal están, cómo se encuentran sus derechos y quiero acceder adentro, porque tal. En principio me dijeron que sí. Me dicen, siéntate como en una garita que hay en la esquina. Y luego, como a las 2 horas de que me tienen esperando allí, te imagínate con otra persona que venía al lado y tal, me vienen los policías y me dicen, tenemos que revisar tu coche. Aquí parece que hay una ley, oye bien, que tú no puedes llevar un cuchillo. Yo llevo este cuchillo. Y no puedes llevar un cuchillo de 10 centímetros, no sé qué digo, pero vamos a ver, estamos en guerra, yo llevo una A47, ¿cómo no voy a poder llevar un cuchillo? No tiene sentido. En fin. Me dijeron, no, que tienes que acompañarnos a la unidad de policía de tal. Digo, bueno, vale, no hay ningún problema, si es lo que hay que hacer. Y me escolta un coche de patrulla que está en la directa hasta la unidad de policía y me interrogan. Me interroga uno que dice que es de inmigración y tal. Bueno, a ver, si tú no la tienes, no la debes. Digo, mira, yo estoy aquí porque vengo a saber de los humanos, de los cubanos, cómo están sus derechos y qué puedo hacer por ayudarlos a ellos, porque al final de cuentas están en una zona de guerra. Y sea que hayan entrado ilegal, no, es que no sabemos cómo han entrado, porque han entrado por Bielorrusia, pero es que había una semana, llevaban una semana, 12 de ellos, que los militares le estaban ayudando dándole comida en Kiev, y fueron los vecinos de donde se estaban quedando los que los denunciaron, porque además los muchachitos llevaban el pasaporte con la cobertura de esta que tú sabes que en todos los países venden cobertura, con el escudo de los países y tal, con el escudo ruso, afuera del pasaporte cubano, y le cayeron a palo. A palo. Conclusión. Esa noche, Le después de la cayeron a intervención, palo me dice, los propios vecinos, ¿no?
No, los ucranianos casi lo linchan. Sí, exactamente. Los empujaron, todo, imagínate, de color algunos. ¿Sabes? Aquí hay un racismo, yo a lo mejor no lo veo igual, pero la gente de aquí a lo mejor, tú sabes, enemigo y cubano. O sea, nosotros estamos considerados aquí enemigos ahora. Imagínate la situación. Conclusión, Albert. Por la noche ese día los liberan. Ellos, en ese momento que yo estaba, estaban celebrando el juicio. Y la jueza, porque otro cubano, que no voy a mencionar su nombre hasta que él decida no, estaba haciendo de traductor y estaba ayudando, estaba haciendo, cumpliendo con las cosas de traductor de él. Allí estaba ayudándolo y la jueza determinó que había que coger y liberarlo. Y les preguntó a los cubanos, ¿ustedes están de acuerdo con, en 5 días, por vuestros propios medios, abandonar el territorio de Ucrania? Y todos obviamente dijeron que sí, y se les estampó en su pasaporte, que yo lo tengo y te lo puedo mandar cuando tú quieras, un sello que desde el 13 al 17 tenían la libertad de transitar por el territorio ucraniano, o eso, yo, eso es lo que le dijo la jueza a ese padre. Tú estuviste presente en ese juicio, me estás contando, ¿no? En la parte de afuera, yo no estaba dentro del juicio. Ah, ok. ¿Eso fue en Kiev? No, eso fue en el centro de detención. Okay. Era por videoconferencia. Entonces, al final, estaba... ¿lo autorizaron? ¿Qué pasó a partir de ahí? Los liberaron inmediatamente. Cuando lo iban a liberar el lunes, el policía me dijo, lo vamos a soltar el lunes, pero como la jueza le había dado esos 5 días, los pusieron en un hotel pagado, en un centro de refugiados, que es un hotel realmente, por los ucranianos. Lo sacaron esa misma noche y me llama y me dice el muchacho, mira, como te has interesado por ello y tal, puedes venir a verlos y llevártelos. Y yo le digo, sí, dame un par de días porque yo no tengo dinero para 18 almas. En mi coche cabrán a lo mejor 3 o 4, pero no muchos más, ¿sabes? Dame un par de días. Algunos familiares de ellos me contactan y me dicen, mira, Sacha, si tú puedes hacer algo por ellos, tal, qué sé yo, nos ponemos de acuerdo y tal. Y yo sí les dije a ellos, yo no puedo pagarle lo que cueste el transporte de 18 almas, hay que alquilar 3 coches para llevarlo a la frontera. Pensando yo, digo, bueno, me voy allí, llego, me alquilo un par de coches y ya está. Llegué allí con esa intención y cuando llego al hotel donde estaban ellos, que digo, ah, cuando llego allí, ya ellos el día anterior, el primer día que están allí, intentan irse. Un grupo de ellos a la estación de autobuses para irse para Polonia. Y los coge la policía. Me llama primero la policía, que se han ido los cubanos de aquí. Le digo, bueno, a ver, en principio ellos tenían la libertad de poder seguir. No, 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 ellos no se podían ir. Ellos tienen que estar aquí, tal, qué sé yo. En inglés. Y me llaman a 2 horas y dicen, ya los capturamos. Y me enseñan en el momento en que lo están deteniendo, esposando allí. Parece que le dieron un golpe o le tiraron el móvil o tal. Pero tú tienes que entender que esto es una zona de guerra y ellos son considerados criminales. Ahí no hay ninguna justificación para lo que hicieron los cubanos, en el sentido de que si le dijeron las autoridades, quédense aquí, tú tienes que quedarte donde te dicen, esto es una zona de guerra. Aquí tú te puedes poner en mucho riesgo en un momento. Conclusión, cuando yo llego allí, le digo a los policías, bueno, yo he venido a buscarlo y tal, qué sé yo, y me vienen el jefe de la zona de inmigración, que se llama Alexander, y me dice, no, ellos no se pueden ir. Nosotros estamos haciendo gestiones para que ellos se vayan a Polonia o a algún país y los acoge. Le digo, pero vamos a ver, la jueza les dio 5 días para poderse ir. No tiene sentido que tú cojas y me digas que no se pueden ir cuando la jueza de este país le ha dicho que se tienen 5 días para abandonar el territorio por sus medios y tal. No, no, pero eso no es así. Y el lunes los vamos a meter de nuevo en el sitio ese, porque este sitio cuesta mucho dinero. Y yo le digo, espérate un momento, ¿cómo que lo vas a meter de nuevo en ese sitio? Sí, sí, por su seguridad, por un máximo de 2 semanas, lo vamos a meter aquí, y si no, los liberaremos en esta zona. Ya eso me olió muy mal. Entro adentro, converso con los cubanos, no son personas que te voy a decir, tienen todos un nivel muy grande, son cubanos. Están buscando una vida mejor. Yo no estoy defendiendo esto porque sean ni perseguidos políticos ni nada. Yo estoy defendiendo porque la situación aquí amerita urgentemente que estos cubanos sean atendidos y sean liberados. Estás haciendo porque un acto de humanidad, lo que quieres decir, ¿sabes? Claro, yo como enfermera, es lo que me ampara para que no me acusen de tráfico humano, es una actividad humanitaria.
¿Entiendes? Primero yo siento a Cuba aquí, a donde yo esté representando, yo me siento que estoy representando a Cuba. Déjame hacerte una pregunta por el tiempo que tiene, no quiero. Ahora mismo. 25 minutos. ¿Y cuál es su futuro? Bueno, mira, como tú sabes, hoy se caducaba el último día que le dio la jueza. Dos de ellos anoche, que tenían dinero, porque no todos los que están aquí tienen dinero. Y también te voy a decir que eso, yo no quiero echarle la culpa al público cubano, pero salvo una chica, nadie se ha preocupado por saber cómo estos chicos van a llegar al otro lado. Dos chicos que tenían dinero, eran cinco que se intentaron ir anoche. De ellos, uno no tenía pasaporte, tenía un papel de eso que le dan en Cuba, parece que se le habrá perdido el pasaporte, no sé muy bien qué, tenía el papel ese que te dan de salvoconducto. A ese lo viraron para atrás. Y otros dos, no sé lo que pasó porque no me lo explicaron. Yo no he hablado con los otros dos, pero sí te confirmo que cruzaron la frontera porque tengo el sello de la salida de Ucrania legal, que le pusieron el sello y luego la entrada en Polonia, que no le preguntaron nada. Simplemente le pusieron el sello y ahora están camino a España. Nada más. Porque esa discriminación pasa lo mismo con los de Mykolajiv. Cuando llegaron en enero, que no había guerra, habían 80 y ahora solo quedan 20 y la mitad son cubanos. A todos, a los árabes, a cualquier lugar, a cualquier otra nacionalidad, los han liberado. Para que cojan por allá. ¿Tú no crees que eso es por lógica? Disculpa que te diga, pero por lógica todo el mundo sabe que los cubanos tienen Rusia y Cuba, como estoy diciendo, ven a los cubanos como enemigos. Son muy diferentes. Sí. O sea, ven a un cubano y dice, este viene del ejército ruso, porque todo el mundo sabe, es que ahora mismo el gobierno cubano está apoyando la guerra de la invasión de Rusia. Entonces ven a un cubano y dirán, este es un enemigo, creo yo, ¿no? Sin duda alguna, pero volvemos a decir lo mismo. Los cubanos, los nueve que están allí llevan 3 meses sentenciados, además, firme. Ya han tenido tiempo suficiente, los servicios inteligentes de aquí no son mediocres. Yo te entiendo. Y ayudan los europeos. Ya han tenido tiempo suficiente para determinar. Estos 18 cubanos, independientemente de que puedan hacer así o no, yo no estoy diciendo que cuando lleguen a Polonia sean liberados. Se pueden meter en un centro de detención en Polonia hasta que se averigüe quién es quién. Pero aquí eso todo es una zona de guerra. Mañana cae una bomba encerrado en ese sitio donde los van a llevar de nuevo. ¿Y qué va a pasar con ellos? No merecen la libertad. No merecen, pues si todos nosotros hemos inmigrado también. Es decir, yo no soy a favor de la inmigración ilegal. Pero en este caso, oye, llegaron, hay 6.000 más que están esperando por cruzar. ¿Tú sabes lo que es que estos chicos han cruzado por Bielorrusia? Ellos llegaron aquí el día 9, pero llegaron desde el día 1. Aquí la guerra empezó el 24 de febrero. O sea, cruzaron bombas. ¿Tú sabes la desesperación que puede tener un ser humano? Que tienen, además, dos de ellas, las mujeres tienen, son cuatro mujeres. Dos mujeres de ellas, que tú las viste en la directa, tienen hijos pequeños, lo dijeron ahí tal. ¿Cuál es la desesperación que puede tener un ser humano para cruzar en bomba? Yo he visto aquí lo mismo con la cabeza. Bueno, que estamos afuera, ¿qué se puede hacer? Deberíamos escribir a la embajada ucraniana. Mira, vamos a ver. La embajada ucraniana ahora mismo tiene muchos asuntos pendientes para estar pensando en los cuatro cubanos que estamos aquí. El problema es que nosotros como cubanos no podemos abandonar como hace el consulado. Llevan 6 días aquí. Y el consulado cubano no le ha respondido ni un solo correo a las autoridades ucranianas para saber los ciudadanos, esto que ha pasado. No han contestado. ¿Por qué? Porque no tienen ningún servicio. Yo cuando fui aquí, fui a la embajada y tienen a un solo viejo ahí cuidando adentro que parece Cheo el miliciano. O sea, una cosa esperpéntica. Es el que está cuidando en Kiev, la embajada cubana. Entonces, nosotros como cubanos tenemos que demostrar también al mundo que no somos el pito del sereno. Que nosotros, por nosotros mismos, podemos ayudar a nuestros compatriotas. Y eso es lo que yo les pido. Aquí tenemos muchos congresistas en Estados Unidos, tenemos a muchas personas en la política que te siguen de Canadá, Justin Trudeau y muchas más personas. Y por favor, yo lo que les pido en estos últimos minutos es que ayuden a estos cubanos. Yo te puedo decir que en estos momentos, ojalá y lo hayan conseguido, habían tres que están en paradero desconocido. Me imagino que están intentando en sus últimas horas en libertad conseguir la libertad. Pero quedarían en cualquier caso unos 12 o 13. Si esto no lo consiguen, cosa que te voy a decir, el jefe militar me dijo que la orden era detenerlo y meterlo 18 en la cárcel, y si los cogían les podían disparar, porque aquí hay un toque de queda. Si cogen a esos pobres muchachos jóvenes en la calle, les disparan.
Aquí no hay estamos hablando ahora mismo. ¿Hace mucho frío en las calles ahora? No, aquí está haciendo bastante calor. Eso es otra cosa. Hoy nevó un poquito, pero te voy a decir que hace 22 grados. Hoy hacía sol. Nevó, cayó una... Aquí no hace frío. El tema es, esos cubanos... Después por interno, sí. ¿Me puedes enviar el listado de los muchachos, por favor? Bueno, yo no tengo el listado. Yo te puedo mandar los que me mandaron. Tú los puedes ver allí, pero yo te mando sí los... No, no, lo que tenga, la información que tenga para sí, yo escribirle a esa persona. Yo tengo contacto con algunas de la embajada de Ucrania. Y preguntarle la situación que se... Bueno, y te consto, espérate que tú me quedo. Yo el día antes de ir a ver a los cubanos fui a la Cruz Roja en una ciudad, yo no te voy a decir dónde estoy, pero estoy cerca de Ternópolis. Ternópolis es una ciudad en el medio cerca de la VIP, que es Ternópolis, ¿no? Y yo fui a la Cruz Roja allí a pedirle una camioneta porque 18 cubanos no caben en un carro. Y tú sabes lo que me dijo la Cruz Roja Internacional, que se supone que es una ayuda humanitaria, que como no había garantía de que Polonia los recibiera, ellos no podían poner a su disposición una camioneta, que ellos la tenían, pero que solo era para ucranianos. O sea, así tal cual. ¿Vale? Pero entonces, tiene que, yo entiendo la situación, tú eres cubana y lo siento, pero tiene que ver que están, ellos entraron legal en una zona de conflicto. ¿Tú tendrías un mensaje ahora mismo para los cubanos que están en ahora mismo en Bielorrusia, pensando? Sí. ¿Qué tú le dirías que tú estás viviendo? ¿Qué mensaje le mandarías? Bueno, lo primero que todo, esto es una zona de conflicto. En Bielorrusia ustedes no están seguros, en Rusia mucho menos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, en Rusia todavía son amiguitos de los cubanos y si tienen la oportunidad de largarse de allí para donde ustedes quieran, váyase mientras pueda. Los ucranianos van a morir defendiendo su país y yo voy a morir con ellos aquí si es lo que precisa. Yo espero que no, pero nunca se sabe. Si usted está cubano, está esperando en esos 6.000 que me dijo el SBU, que es el Servicio de Inteligencia Ucraniana, que están desde Rusia a Bielorrusia, y hay 300 que están ahí como en la ribera esperando y han intentado cruzar, no lo haga. Aquí hay una ley marcial, eso significa que a un enemigo, hombre combatiente, que entre... Desde allá lo pueden acusar primero de espía y en segundo lugar te pueden disparar. Y no hace falta ir a un juicio ni nada. La ley lo establece en estos momentos por la ley marcial. Cuando usted viene, cuando usted cruza, yo sé que no te voy a parar tu impulso de venir, pero quiero que sepas que lo que van a hacer es meterte en una cárcel, te vas a poner en una caja cerrada donde un misil puede caerte encima y te quedaste ahí. Nos vamos a acordar de ti el primer día la noticia y el segundo día ya se va a olvidar la noticia y usted va a morir y su familiar va a sufrir. Eso es lo que pasa con estos cubanos. Yo estoy en contacto con muchos familiares. Mira, hoy me llamó el padre de un señor desde el surco en Mayabeque. Él sabe que me está mirando, que está ahí, pidiéndome, implorándole. Yo soy de Mayabeque. De Mayabeque. Sería, Pues no lo sé, pero te lo puedo preguntar porque es el único que tiene teléfono ese muchacho. Y es el único que yo realmente te puedo decir que se ha portado bien, que ha seguido mis directrices. Y en estos momentos no sé qué ha pasado con él, porque él no me contesta el teléfono hace como 4 o 5 horas. Mañana van a meter a estos cubanos de nuevo en un centro de detención. Yo lo que le pido por favor a las autoridades de cualquier país que puedan acoger con manera de seguridad. Yo me garantizo que si alguien intercede por ellos para que le den un visado de tránsito o cualquier cosa, yo los recojo allí en la prisión donde estén o donde los conduzcan y los llevo a la frontera de Polonia, porque esta zona todavía es una zona segura, y yo puedo establecer un perímetro y llevarlo, sin necesidad de mucha parafernalia. Es decir, con la gente que yo trabajo, pueden llevarlo. Si usted puede, y usted cubano que me está escribiendo aquí, a través del canal de Albert, si usted puede hacer algo por estos cubanos, al margen de que puedan ser espías, al margen de tal, son seres humanos, luego ya se podrán derrimir todas las responsabilidades, pero en estos momentos están en grave peligro. Y lo más importante, no se olviden de los 9 que sí que están bajo bomba y que hoy están ya de nuevo rodeados por los rusos, que son los de Mykolayiv. Esos son hermanos míos que les tengo realmente un profundo aprecio porque cada día hablamos y estamos en contacto. Al ver, esa gente está realmente ahora mismo bajo bombas. Hoy ya los rusos han empezado de nuevo a tirar bombas allí. Mírenlo en la noticia, no lo digo yo. Mykolayiv y Chernigov y toda esa zona de por ahí está ahora mismo de nuevo como empezamos hacía ya una semana que no, ahora están así. No nos olvidemos de nuestros compatriotas.
Por favor. Ya para eso. El mensaje sería, claro, tú no recomiendas a ningún cubano que tenga que le pase por la mente entrar a Ucrania, ¿no? Creo que a nadie que se le ocurra ahora y que no realmente no venga con las ideas claras de combatir. Y otra cosa, no te vengas aquí a la aventura a combatir. Si tú me estás escuchando de cualquier lugar del mundo, que mucha gente de Cuba me pregunta esto, no te vengas aquí a la aventura sin armamento y sin cosas. Yo que he venido con equipo, hay equipos que yo no tengo porque no los puedes importar de la Unión Europea porque se consideran armas, como los chalecos estos, antibalas y todas esas cosas, eso no se puede traer aquí. Y yo he venido con mi equipación y con mis equipos médicos. Aquí no hay recursos para mantener a personas que no tengan entrenamiento militar o que sean paramédicos o que tengan una cosa médica o tal. Si usted tiene alguna de esas características y quiere venir a ayudar aquí, usted se presenta en Polonia, no hace falta, se inscribe a través de la página web, esa que te mandan ellos, y se viene aquí y combate y hace su guerra como han venido mucha gente. A ver, si usted no sabe eso... No, 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 para asumir, porque yo sé que tú estás jugando. ¿Cómo es la vida tuya? Dime cómo tú te levantas y cómo te acuestas. ¿Qué son las cosas que tienes que hacer normalmente? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo? ¿Qué estás comiendo? Cuéntame de tu vida. Los contactos con tu familia. Bueno, yo te voy a decir. Internet, por ejemplo, aquí yo tengo. De momento nunca me ha faltado internet. ¿Es el internet de Elon Musk? ¿Es el que dicen o es otro? Porque dicen que Elon Musk es el mismo normal. Aquí funciona el internet normal. Yo te puedo decir, yo he vivido 5 días intensos de tal. Un día en Ivano-Frankivsk cayeron misiles y ese día que estaba en una unidad militar, el entrenamiento militar se lo metieron por el culo porque cada uno hizo lo que salió. Y decían, vete para el refugio, vete para tal, y todo el mundo iba para allá. Yo perdí una bota, llevaba 2 perritos chiquiticos por aquí, una niña desperdijada, en fin. Y claro, a mí me decían, métete dentro del chef. Te digo, yo que me voy a meter adentro de un sitio, que es donde primero van a meter el misil. Yo me voy para el campo, yo me llevé a los perros y a la niña para el campo. Cuando eso se acabó, que pasó como 2 horas, volví que lo puse en la directa cuando se oían las sirenas y todo eso. Ya está. Eso es lo que pasa aquí. Ahora mismo, aquí donde yo estoy, no se oyen bombas. Se han oído sirenas, pero las sirenas pueden indicar que están entrando algún avión ucraniano. No necesariamente tiene que ser en combate. La comida aquí, ahora mismo, en esta zona, está bien. Puedes encontrar en las tiendas cualquier cosa. Es más, he visto un cajero automático funcionando con batería de camiones. Le ha caído una bomba a la tienda, pero sin embargo el cajero sigue funcionando y el internet sigue funcionando. Así, tal cual. Conclusión, la comida bien. Esta zona de arriba, ¿vale? Está perfectamente. Funciona todo bien y tú ves la calle, hay restaurantes, hay bares, hay todo. La gente, tal. Pero la zona de abajo, la gente no tiene electricidad, tienen una necesidad en el Donbass. Yo me voy pronto al Donbass. No te voy a decir cuándo, pero probablemente en cuanto termine las cosas que estoy haciendo aquí, que venga el médico, yo me voy para allá. Tienes que cuidarte. Esta zona está en candela. No, no. ¿Y qué vamos a hacer? Es una zona que se han declarado libre, ¿no? Independiente. ¿Cuál es? Donbass. Hay una parte que está en la parte de ellos. La mitad de Donbass está en manos de los ucranianos. Es que el Donbass no está en manos de los rusos. Todo no. Hay una gran parte y los rusos están entrando. Los rusos ya van a empezar. Comparativa. Tú que ves las noticias del occidente. Cuando te digo occidente, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, esto. ¿Qué tan real de la realidad está? Porque yo... Que mienten. Que mienten. Mienten. Yo te lo puedo asegurar que Kiev... que todas las ciudades que yo he visitado, menos 5 o 6, Bucha y otras 3 o 4 más. Todos los demás sitios yo lo he visto en normalidad. He estado haciendo entrenamiento, que el entrenamiento no se puede hacer en la zona de combate, porque claro, si tú tienes ahí una zona de combate, están tirando tiros, tú no le puedes enseñar a alguien a tirar tiros. Salvo eso, todas las demás ciudades están perfectamente. Yo fui ayer al centro de prensa en Lviv, Y esa ciudad todo por la noche, todo el mundo de fiesta, de vacilón, un sábado, tranquilamente, tal, como si no se hubieran muerto no sé cuántas personas. Tan tranquilo. Mira acá, entonces yo pregunta. Sí. El ucraniano normal, el joven, vamos a poner, el joven ucraniano, ¿tiene ganas de ir a la guerra o tiene ganas de coger Europa e irse como refugiado? ¿Cuál es el pensamiento de un común? Tienen ganas de irse a la guerra, demasiada. Demasiada ganas. Y es peligroso eso. Y es peligroso eso porque al final no, él es un combatiente muerto.
O sea, yo mismo entrenamiento. Familia, tu familia, tu padre, porque tú tenías tu novio, todo y todo, ¿no? Mi esposo en Inglaterra. Mi esposo en Inglaterra, porque a mí la novia me dice, sí. Me voy para la guerra y le digo, mira, muchacho, te amarro. Te puedo preguntar, puedes preguntarle a él. Mira, él no está nada de acuerdo, pero aquí él me detiene a mí cuando yo se me mete una cosa en la idea. Estás loca para carajo. Así es, tú lo sabes. Sí, no, vaya, yo te digo a ti que tú, no, madre. Pero bueno, te deseo que te cuides, que toma todas las medidas que tengas que tomar. Una de las cosas mejor que puedes hacer siempre es aprender más de la guerra, ¿sabes? No que tiene que estar en la guerra, ver muchos videos. No, es que esto es lo que te quería decir, que yo estoy aprendiendo aquí y si sobrevivo a esta guerra, por lo menos cuando nos metamos en la guerra para la de Cuba, ya yo por lo menos sé usar armas, sé cuidar en combate perfectamente. No, guerra, en el siglo XXI estás en una guerra y en medio de Europa, es literalmente así, ¿sabes? Y una guerra que puede ser nuclear. En cualquier caso, lo último que quiero decir es, por favor, no se olviden de los 9 de Mykolajiv, pero centrémonos hoy en estos hermanos que en 5 minutos se les acaba, porque ahora son las 11:55 de la noche aquí, se les acaba el periodo de gracia que le dio la jueza. Yo no sé lo que puede pasar mañana. Yo voy a estar aquí. Ellos por lo menos pueden saber que yo, sean buenos, sean malos, voy a estar con ellos aquí. Pero si alguien puede y tiene realmente algo que hacer más que Twitter, más que palabra y tal, que lo haga. Y yo estoy aquí, que se ponga en contacto conmigo y vemos a ver cómo sacamos a esos hermanos. Sí, gracias, vamos, a ti. Yo ahora, después de hacer, me envíe la información para yo, voy, por supuesto, a enviar un mensaje a la embajada de Ucrania aquí en Canadá a preguntarle. De acuerdo. Una pregunta, ¿te has tocado a alguien que hable español ahí? Sí. Sí, muchos, de latinos, hay muchos, o españoles. Aquí hay una gran comunidad de cubanos que no se han ido y que están defendiendo Ucrania también. Mira qué bien. Wow. ¿Algún momento? Raidel el pelotero, Raidel el pelotero, qué famoso. Que es de tal, se mandó a la familia para afuera y él está aquí luchando. Wow. Cavando trincheras. A él no lo dejan combatir, porque al ser cubano no lo dejan combatir, pero sin embargo, él ayuda. A mí me recibió en su casa sin conocerme de nada en Kiev cuando yo fui. O sea, y hay otros cubanos que están. Aquí hay chilenos. Yo no los conozco, pero he hablado con ellos. Aquí hay gente de Cuba luchando, ¿eh? Qué bien. Bueno, si algún momento quieren que le haga una entrevista o cualquier cosa, pónganse en contacto con ellos. Yo no los he visto, Raidel sí, Raidel yo te puedo dar el contacto, Raidel es el pelotero, y además te puedo decir que vamos a hacer, cuando se acabe la guerra y la ganemos, un tope entre los americanos y los ucranianos, en un estadio que hay en Kiev. Eso es un proyecto que tenemos Raidel y yo. Ojalá, a ver. Ojalá, pero bueno, ganen la guerra y ya después que suceda, que hagan todos los juegos que usted quiera, pero primero, y uno, te lo vuelvo a repetir, cuídate mucho, mantente en contacto conmigo por interno, mándame todas esas informaciones. Pero bueno, cuídate, que verdad que personas valientes como tú, yo creo que hay poco. Solo os puedo decir lo que siempre decimos aquí cuando terminamos cualquier cosa: Slava Ucrania, Yeroy Slava. ¿Qué quiere decir eso? Porque me dejaste. Sí, viva Ucrania, gloria a los héroes. Esa es la frase internacional de todo. Cuando tú vas a cualquier sitio, algún punto de control, Slava Ucrania, Yeroy Slava. Ya yo hablo aquí cualquier idioma, ¿eh? O sea, ya esto es también. ¿Y cómo te, ya me dijiste que te ganas, ya voy a terminar con esta pregunta? ¿Te has ganado el respeto allí? ¿Ya te respetan? A mí siempre me respetan, si no, yo les hago entender. No, pero te digo, el aquello, yo me imagino, te sentiste extraño en los primeros días y ahora como que ya estás un poco más familiarizada, sabes cómo es el carácter del ucraniano, son culturas diferentes. Yo no estoy con ucranianos, yo estoy con un grupo de voluntarios extranjeros, okay. ¿Vale? Aquí hay ucranianos y tal. Sí, pero yo entreno a los ucranianos, entonces tengo una relación. Un día se rajó uno y se hacía el valiente y tal, y tenía una heridota así, que se había rajado con un cristal, pero como no se había dado una cosa de bala, niño, tranquilo, relájate, déjame. No, fue un estudio, qué sé yo, digo, y ya, perfecto. Es decir, no hay ningún problema con eso, se les va enseñando y tal. Cuídate mucho, Albert. Ayuda a estos cubanos lo que tú puedas y por favor, el que sea que pueda hacer algo por ellos, por favor que lo haga. No que me lo diga a mí, que se ponga contigo en contacto y haga algo por ellos. No, yo estoy aquí para lo que voy a escribir a la embajada de Ucrania aquí en Canadá
pero me gustaría después que me envíes por interno, me envíes algún nombre o algo por la historia. Te puedo enviar, mira, te puedo enviar el visado de los que han cruzado al otro lado para que tú tengas esa prueba, porque eso yo sí lo tengo. Y te puedo enviar el listado de todos los cubanos. No sé si tú los viste, cada uno de ellos puso su nombre en el video. Yo no me lo sé el nombre de todos ellos, porque ya te digo que yo cuando fui a la entrevista, yo te mando los papelitos que yo tenía y tal, y si hay alguno más, ¿qué tal? Yo te lo voy recabando. Pero ahora en principio, quedan 16 ahí. De ti y de los cubanos y de todo, por favor. Dale, cuídate mucho. Cuídense. Dale.